Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Telepacífico Noticias, cerrando hoy el cubrimiento informativo durante toda la Semana Santa. Iniciamos con la tragedia registrada en Rosas Cauca, donde luego de una luz de tierra la cifra de personas fallecidas y desaparecidas crece a medida que avanza el día. Nuestro corresponsal Camilo Fajardo tiene más información. Camilo, muy buenas noches. Judy, Angélica María, televidentes, muy buenas noches. Seguimos acompañando a la comunidad de la vereda Portachuelo en el municipio de Rosas. Aquí los golpeó la tragedia. Varias familias desaparecieron. Sus viviendas quedaron completamente sepultadas. Tenemos los datos consolidados, 6 viviendas destruidas, 17 personas lamentablemente perdieron la vida, 7 hombres, 7 mujeres, 3 niñas y aproximadamente unas 13 personas desaparecidas. El gobierno nacional completamente solidario, en cabeza del presidente Iván Duque. El comentario que uno escucha aquí entre las personas es que esta tragedia se pudo haber evitado. Ya hace algunos meses se venía hablando de la necesidad de una reubicación. Por aquí pasa una falla geológica y esta fue la respuesta del alcalde de Rosas ante la pregunta si esto se pudo evitar. Desde hace un año aproximadamente se había hecho algunos estudios aquí a la comunidad, se había informado a gestión de riesgo departamental y nacional. Tristemente esto sucede cuando uno menos lo espera y por la ola invernal tan grande que ha venido sucediendo, pues pasa lo que pasa en el día de hoy. De la mano de la tragedia también vienen las historias de vida. Esta vivienda que estamos viendo en pantalla quedó muy cerca del derrumbe. Las personas que salieron de allí fueron las primeras en atender a quienes estaban pidiendo auxilio. Lograron rescatar a un bebé, a su madre y a su padre. Los 3 únicos sobrevivientes rescatados con vida de entre el lodo. Cuando yo me desperté fue que estaban, no miré las casas del frente y cuando una muchacha ría pedía auxilio que le fuéramos a salvar, ayudar al marido. Pues sí, yo ahí fui con mi hermano porque mi hermano subió a la finca y fuimos y lo ayudamos y ya cuando ya después encontramos a las demás personas muertas. Y ya la orden de los organismos de socorro es de retirarse del lugar por lo inestable del terreno. Sin embargo, varias familias se niegan a aceptar esta decisión porque sería extenderles el dolor de no encontrar a sus familiares, de no encontrar a 16 personas que continúan aún bajo el lodo. Nosotros seguiremos acompañándolos, nosotros seguiremos aquí pendientes de lo que ocurra en el sector de Portachuelo, zona rural del municipio de Rosas, con la cámara de Guido Daza, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.